país del que provienes. Sí, venga. Bueno, me llamo David Saurí, soy geógrafo de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, y estoy muy, muy interesado en temas de medio ambiente y del ciclo del agua en particular. Muy bien, muchas gracias, David. Pues para empezar me gustaría que me explicaras los principales desafíos que plantea la gobernabilidad y la gestión del agua en tu país, en España. Bueno, yo creo que el desafío más importante que en estos momentos tenemos planteados en cuanto a la gestión del agua es la distribución territorial, ¿no? El hecho de que España esté en estos momentos dividida administrativamente en una serie de comunidades autónomas y de regiones y también en una serie de cuencas hidrográficas, ¿no? Y entonces no coinciden las cuencas con las regiones y en los últimos años ha habido un intento de patrimonialización del agua en el cual cada región se quiere otorgar todos los recursos de agua que pasan por la región, se los quiere hacer suyos y no quiere compartir con otras regiones. Otras regiones reclaman agua, regiones no quieren dar agua. Yo creo que en estos momentos, si tuviéramos que definir un problema en España en relación al ciclo de agua, sería el conflicto territorial. Muy bien. Y también relacionado con esto, ¿no? Con el conflicto territorial, me gustaría que me explicaras en concreto el caso de la sequía de Barcelona del año 2007-2008, en el cual no se vio, ¿no?, este conflicto territorial. Es un ejemplo muy interesante. El caso de Barcelona es ilustrativo porque aparecen todos los elementos de un típico problema de sequía, ¿no? Que no es un fenómeno, es un fenómeno en parte natural y se vio reflejado que en el año 2007-2008 culmina un periodo de escasez de precipitaciones que no se había visto en los anteriores 60 años, o sea, un periodo muy bajo de precipitación, con un aspecto social que es una población que no gasta mucho agua por persona, porque Barcelona fundamentalmente tiene un modelo urbanístico compacto, vertical, que no es muy despilfarrador de agua, pero que vio cómo aumentaba la población en los últimos años. Entonces se dio una situación en la cual las reservas de agua en los pantanos iban bajando hasta el punto de que se estuvo a punto de entrar en una situación de emergencia. Y esto que comentabas tú es muy importante porque también reflejó el debate y el conflicto territorial, ¿no? Porque en un momento en el que la población de Barcelona estaba haciendo un esfuerzo muy grande para ahorrar agua, pues alternativas de socorro de emergencia de otras partes de Cataluña se criticaban con el argumento de que no se debía dar agua a la gran ciudad, de que Barcelona había crecido demasiado, de que el agua debía ir donde estaba, la población de las actividades tenía que ir donde estaba el agua y no al revés, etcétera, etcétera. Yo creo que la sequía del año 2007-2008 sacó a la luz muchas de las contradicciones que hay en la política del agua en Cataluña y en España en general. Muy bien. Ahora, cambiando un poquito de tema, también me gustaría que habláramos un poquito de la tensión entre justicia ambiental y justicia social, ¿no? ¿Cómo se visualiza? ¿Si existe? ¿Si no existe? Bueno, eso, saber un poco cuál es tu opinión. Bueno, yo creo que en principio son dos elementos que son fundamentales para las personas y para las sociedades. Si tenemos que hablar de derechos humanos básicos, hay una serie de derechos humanos sociales que están reconocidos desde hace mucho tiempo, prácticamente desde la Revolución Francesa, y poco a poco se van incorporando a estos derechos humanos también componentes ambientales, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha definido el agua como un derecho humano básico, ¿no? O sea, en principio esta tensión no tendría que existir, ¿no? Sin embargo, existe porque gran parte o buena parte de los derechos que pueden ir adquiriendo sobre todo las clases trabajadoras y las capas populares del mundo pueden basarse en una mejora del nivel de vida que puede repercutir obviamente en el campo ambiental, ¿no? Entonces ahí sí que se pueden y se producen conflictos en el sentido de que tenemos aspiraciones a mejorar nuestra situación, la situación de nuestras familias, yo puse el ejemplo del turismo, y que evidentemente esto puede repercutir en el medio ambiente, ¿no? Entonces el gran reto es encontrar soluciones proactivas, creo yo, imaginativas, que imaginen
futuros alternativos que no tengan que pasar necesariamente por la destrucción del medio ambiente, ni tampoco por la no satisfacción de estas necesidades de las capas populares y de las clases trabajadoras, y que ello requiere pues, mucho debate, mucha reflexión, pero no podemos pensar que no hay soluciones, seguramente las hay, porque en el pasado han habido ejemplos de luchas sociales y luchas ambientales que han conseguido los efectos deseados. Vale, ya la última pregunta, también bueno, un poco relacionada con tu experiencia como profesor, ¿no?, en la universidad. Me gustaría que me explicaras qué piensas acerca de la formación en temas de gestión del agua, ¿no?, en la universidad, con las maestrías, en doctorados o en otras especializaciones. De acuerdo. Yo creo que aquí habría que diferenciar entre lo que son los aspectos puramente técnicos, que es verdad que hay una tradición de muchísimos años, sobre todo en las ingenierías, y hay personas y instituciones, universidades que ofrecen buenos programas de grado, buenas maestrías. El aspecto técnico no me preocupa demasiado. Lo que no tenemos, por desgracia, es la misma capacidad y la misma, digamos, riqueza y experiencia en el campo más social, ¿no? Entonces, lo que yo encuentro a faltar son dos cosas. Una formación más interdisciplinaria en el campo de la gestión del agua, que incorpore aspectos técnicos, pero también aspectos sociales, pero también dentro del campo de los aspectos puramente sociales, que para mí todavía es una, al menos en España, la formación en este campo es bastante escasa, pues también programas de posgrados, maestrías, etcétera, etcétera, que incidan en aspectos sociales, por ejemplo, el tema de la participación pública en la gestión del agua, por ejemplo, todo el tema también de lo que son las políticas de colaboración con distintos stakeholders, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. A vosotros.